Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas tardes. ¿Me logran escuchar? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. Sí, me escuchan bien, ¿verdad? Ok, gracias. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan nuestros demás compañeros. Bueno, muy bien, vamos a comenzar con los que ya estamos, ¿verdad? Ojalá que se vayan incorporando más tardecito, ¿verdad? Iniciamos entonces con la sesión del día de hoy. Hoy es la sesión número 9. Y vamos a trabajar, fíjense bien, con consulta de datos, con índice, indirecto, concatenar y coincidir. Miren, vamos a estar trabajando en esta sesión con este tema. Y el objetivo es crear consultas de datos usando la función índice, indirecto, concatenar y coincidir para la ubicación de información, conocer sus argumentos y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. Vamos a avanzar un poco con la teoría, puesto que la práctica nos demandará bastante tiempo, ¿sí? Así que ojo con esto porque lo vamos a estar necesitando bastante, ¿verdad? Para poder comprender esto. Bueno, vamos a estar trabajando con las funciones índice, indirecto, concatenar y coincidir. Miren, estas y otras funciones que ya las vimos en módulos anteriores, vamos a estar viendo acá, ¿verdad? Dice otra porque es posible que ocupemos un par de funciones que vimos en el curso anterior, ¿verdad? Entonces, más que todo por eso. Bueno, solamente vamos a recordar rápidamente, ya que esta semana le hemos venido trabajando con las funciones índice, recordarles que necesita una matriz, ¿verdad? Un número de fila y un número de columna, ¿sí? En donde el número de la matriz y el número de fila son de carácter obligatorio, mientras que el número de columna es opcional. Por acá tenemos un ejemplo, vean, en donde se busca al empleado 9. Queremos saber cuál es su nivel, miren, ¿sí? Estamos, entonces, le decimos que la matriz es desde B,
C4 hasta C13, ¿bien? Y queremos la fila 9 porque es el empleado 9 según el orden, y la columna 2 porque es el nivel. Entonces, esto nos va a dar como resultado un texto que sería master, ¿verdad? ¿Por qué nos va a dar master? Porque si nosotros vemos el empleado 9 y en la columna nivel, ¿verdad? La intersección es master. Solamente esto es para que nos vayamos acordando un poquitito, ¿verdad? De esta situación acá. ¿Ok? Muy bien, eso es con respecto a la función índice. Miren, vamos a ir a ver otra función por acá, que es la de coincidir. ¿Se recuerdan que la función coincidir necesita también tres argumentos? El valor buscado, la matriz donde se va a buscar y el tipo de coincidencia, ¿sí? En el tipo de coincidencia, acuérdense que podemos ponerle 1, 0 y menos 1. ¿O me equivoco? ¿Qué dicen ustedes? ¿Vamos? ¿Cuáles son los tipos de coincidencia? Eso lo estábamos viendo ayer. ¿Son los que dije yo o son otros? ¿Qué me dicen ustedes? Veamos. Hola, hola, ¿están conectados o no hay nadie conectado? Veamos. Diga, Roxana. Uno menos cero. Exacto, ¿ok? Entonces son los tipos de coincidencia. A ver, ¿qué significa el cero, Elizabeth Chacón? ¿Qué significa el cero en tipo de coincidencia? Eso lo explicábamos el día de ayer, ¿verdad? También. Sí, buenas tardes. Significa el valor ¿Qué? exacto, creo. Muy bien, el valor exacto. Joana, Marcela, ¿qué significa el 1 positivo? A ver, Joana. Uno positivo, ¿será que está llamando a otro comando? No sé. No, no es otro comando, es con respecto a las coincidencias. Si el cero es exacta, el más uno, ¿qué sería? ¿Alguien? La posición de cuál el solicitado. Correcto, una posición después, una posición por eso superior a la exacta. Y el menos uno, lo contrario, una posición antes de del valor de coincidencia exacta. ¿Sí? Que no se les olvide, eso lo vimos el día de ayer, ¿verdad? Por acá tenemos un ejemplo, veamos coincidir. Miren, tenemos acá siempre con el empleado 9, miren. En el empleado 9 queremos coincidir, vean, G3, ¿quién es G3 acá? Vamos, es empleado, miren, es esta celda, el título, vean, queremos coincidir empleado entre B4 y B13, vean, pero con coincidencia cero. Veamos, ¿qué dicen ustedes? Sí, veamos. G3. Ah, perdón, perdón. G3 es empleado 9, perdón. Sí, yo estaba diciendo empleado acá, lo siento. Entonces, estamos buscando empleado 9. Miren, entonces, igual, coincidir G3, que es este, empleado 9, entre B4 y B13. Y que sea exacto. ¿Qué me va a dar como resultado acá?
A ver, ¿qué nos daría como resultado? ¿Alguien se acuerda? Construir. F. ¿Hola? ¿Qué nos daría esta función como respuesta? Veamos. El ¿Alguna idea? gracias. Gracias. ¿Alguna idea, chicos? Ey, ¿qué pasa ahí? ¿Quién nos va a devolver coincidir? ¿Ya lo hemos visto? ¿Quién nos va a devolver la función coincidir? A ver. Que nos va a dar. Esto ya tendría que ser un tema que ya lo dominamos. ¿Qué pasó? Ajá. A ver, no nos vamos a mover de aquí hasta que no me den una respuesta, porque eso ya ustedes ya lo tendrían que saber, chicos. Ajá. Hola. Ajá, sigo esperando. No se mira ahí, teacher. Buenas tardes. Buenas tardes. No, 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 es que hace un momento yo les tenía esta función acá y les hacía la pregunta, ¿qué me va a devolver como resultado esa función? Si en G3 yo tengo... Master. ¿Hola? Master. Master, ¿por qué master? No sé por qué estamos buscando el empleado, creo que el G3 es empleado G3. Empleado 9. Ah, no, me confundí. Bueno, G3 es empleado. ajá, coincidir el Ajá. valor buscado, vean, en la matriz, acuérdense de esto, de tipo exacta, miren. Ah, ¿Ya? empleado 9. 9. No, 9. ¿Qué significa 9? La posición que tiene el empleado en la columna. ¿Ven? Si ustedes se fijan, miren, lo voy a acercar para que lo puedan ver aquellos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Miren, es el empleado. El empleado tiene la posición número 9. Esto ya lo habíamos visto. Me da a entender muchas cosas, ¿verdad? Porque estuve aquí casi 3 minutos esperando una respuesta y no me la dieron. Entonces, ¿qué podemos asumir ahí? ¿Bien? ¿Sí? Ojo con esto, señores. Porque aquí... Yo entiendo, comprendo, ¿verdad? Que la mayoría está en su trabajo, pero también tienen que tener, me imagino que se les ha autorizado para estar en este curso,
es ahora. Entonces yo les pido pues sí, esto es para ustedes. Esto que estamos aprendiendo es y va a ser para ustedes. Al final, esto no se lo va a ganar la empresa, no se lo va a ganar el gerente, el jefe inmediato de ustedes. Ustedes son los que se van a ganar ese conocimiento, ¿sí? Imagínense, pasé 3 minutos preguntando qué me iba a devolver esto como resultado. Y nadie contestó, ¿verdad? Entonces, ojo, revisemos esto, ¿verdad? No es, tomémoslo con la total seriedad que se le debe dar. Bueno, sigamos. Ahora vamos con índice y coincidir. Miren, vamos a empezar a combinar las primeras dos que ya vimos. La combinación de estas dos ya las incluso las vimos por ahí más adelantito, perdón, más atrasito, ya que podemos hacer búsquedas de valores tanto a la izquierda como a la derecha, además de poder hacer búsquedas dinámicas definiendo la columna de búsqueda en una lista de validación. ¿Se recuerdan lo que hicimos ayer? ¿Sí? Hey, vamos a ver si es verdad, si se recuerda lo que hicimos ayer, porque con la función coincidir me quedaron debiendo, señor. Bueno, en este ejemplo buscaremos el ID, dice, del empleado. Nota que el ID se encuentra a la izquierda del nombre de los empleados, usando la siguiente función. Vamos a ver, vamos a agregar los IDs, miren, ¿sí? ID 480, 115, 178, 205, 40, 69, 233, 473, 146, 434. Se supone que los IDs no deben de... ¿Qué? ¿Qué no deben de suceder con los IDs? Repetirse. Exacto. ¿Verdad? Muy bien. Veamos acá. Vamos a generar, vean, le voy a poner nombre a todo esto, le voy a poner empleados. Miren. Aquí estamos usando bastante del primer curso de Excel básico y Excel intermedio. Miren, para que ustedes vean que todo funciona acá. ¿Sí? Entonces venimos acá, miren. Pay attention. Nos vamos a datos. Validación, y aquí en cualquier valor le decimos lista, y aquí le ponemos igual empleados. Miren. Y ven, ya tengo la lista de los empleados. ¿Ven? ¿Sí? Ahora, vamos con el ID. Yo quiero que al buscar el empleado me dé el ID. ¿Sí? Eso es lo que nos están pidiendo acá. Miren. Ok. Entonces yo vengo y le voy a poner igual. Índice, miren, índice. ¿Vean? Le voy a decir que la matriz es toda esta, ¿sí? Ok. Luego el número de columna, ¿cómo se la voy a dar? Ah, se la voy a dar a través de la función coincidir, miren, coincidir, que coincida el valor buscado en la matriz de búsqueda. Tendría que ser, creo que aquí me equivoqué. C4. Ajá. Es la columna, perdón. Veamos C4. Permítame. Vale. Le estamos diciendo que vamos a buscar al empleado. En este caso es un. Aquí era un I3, para mí es un H4, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es coincidir todos los empleados, miren, ¿sí? Entonces aquí la matriz de búsqueda sería esta, miren, ¿sí? Ok, que por cierto se llama empleados, y luego le vamos a decir el tipo de coincidencia, miren, cerramos coincidir. Punto y coma, y ahora el número de columna. El número de columna, como es el ID, aquí le pusieron, ¿qué era? 1. ¿Sí?
Veamos. Vamos a ver si yo me equivoqué. Ok, si yo busco el empleado 4, veamos. 1, 2, 3, 4, 5. Me está dando. Ah, perdón, al empleado 5, perdón. Ah, entonces sí está correcto. Miren, si busco el empleado 4, ahí está. Miren. Tomen captura de esto, por favor. ¿Sí? ¿Por qué le pusimos uno acá? ¿O qué significa el S1 acá? El número de columna. Para que nos dé el número de columna. Imagínense que yo hubiera querido el nivel. ¿Qué número de columna tendría que haber puesto? Hubiera puesto tres. Correcto. Exacto. ¿Sí? Tres. Excelente, Michael. Muy bien. ¿Preguntas? Les voy a mandar la captura, esta ¿Todo para. bien? Ok. Les voy a mandar esa captura ahí al chat de Zoom para que la descarguen. ¿Verdad? Y vamos a seguir con la teoría en la presentación. Bien, aquí estaba la función. Solamente que en este caso, como como yo moví las celdas, ¿verdad? Entonces, ya por esa razón es que la fórmula de esta ya no aplica. Pero si lo hacemos utilizando esta de acá, no habría ningún problema. Miren, solamente que fíjense que aquí, no sé si ya se fijaron, pero hay un errorcito. ¿Cuál es el error que aparece aquí? A ver, si alguien lo puede notar. Miren, índice. Luego está coincidir. Aquí le hace falta algo, ¿o no? ¿Qué le hace falta? Yo El no número creo de la columna. columna. Exacto, el número de columna, porque le estamos dando el rango, luego le decimos la fila y luego la columna. ¿Bien? ¿Sí? Ok, entonces aquí no está, ¿bien? ¿Ven? ¿Sí? Y dice que sí funciona, o solamente lo copiaron para la didáctica y nada más. ¿Sí? Okay. Muy bien, y si quisiéramos hacer el que está abajo, ¿cómo sería? Empleado y ahora sucursal. ¿Cómo sería? Voy a copiar esto mismo, miren, lo puedo copiar y lo puedo pegar, ¿ven? Sin ningún problema. ¿Sí? O eliminar. ¿Y aquí cómo sería la función? Sería igual que la que está aquí arriba. Está igual. ¿Sí? Solo que ¿cuál sería la diferencia en la columna? De cuatro. Que sería la columna 4, miren, ¿sí? Y esta de coincidir ya no sería H5, sino que H9, miren. Sucursal norte, y ahí está, miren. La 6, sucursal sur, ¿ven? ¿Sí? Tómenle captura a esa otra también para que la tengan ahí. ¿Le ha quedado chance de hacer los ejercicios
después de la clase, Michael. Sí, en la noche he estado poniéndome al día. Ok, Lo que hago es poner, excelente. tratar de ponerle atención. Aquí en la noche me conecto. Bueno, Igual usted de vio que mandé un mensaje ayer. sí, igual trata la manera de ver de cómo ponerles el video lo más pronto posible para eso, ¿verdad? Quiero que me creo, tal vez, no sé. Bueno, ya voy a ver. Muy bien, sigamos con la teoría entonces. Vamos ahora. Bueno, por acá está la segunda función, ¿ven? Sí. Y siguen sin ponerle el valor de la primera fila. Vamos a ver. Me da la impresión que aquí dice que funciona. Veamos. Todo está en que probemos, ¿sí? Quitémosle este 4. Miren. Le hace falta el último argumento, ¿vean? Para que vean que necesitamos desde la función índice decirle el número de fila. De columna, perdón, porque aquí solamente le estamos dando el número de la fila, miren, pero no le decimos qué columna queremos, ¿ok? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Para futuros casos, ¿verdad? Entonces, aquí está malo esto. Bien, sigamos con la demostración. ¿Ok? Muy bien, la demostración la vamos a hacer está muy interesante, ¿cómo la vamos a hacer? Pero, bueno, les voy a dar el archivo. Ok, el archivo contiene una serie de hojas que son las que vamos a ocupar para trabajar, ¿ok? Se los mando ahí en el chat de Zoom. Y se los voy a mandar en el chat de WhatsApp. ¿Me confirman si ya lo tienen, por favor? Sí, ya está. Ok, excelente. Vamos a abrir entonces ese archivo. Bueno, ¿me confirman si lo ven, por favor? ¿Sí se ve? Muy bien. Vaya, fíjense bien lo que vamos a hacer. Quiero que me pongan mucha atención porque esto lo que lleva es trabajo, ¿sí? Lo voy a trabajar en limpio en el archivo al que ustedes les mandé. ¿Ok? Contamos con cuatro hojas. ¿Sí? Tenemos consulta, producto 1, 2 y producto 3. ¿Miren? Cada uno tiene sus años desde el 2007 hasta el 2014. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Tenemos tres bases, ¿sí? Y lo que queremos es como una consolidación por búsqueda de forma dinámica, ¿ok? Entonces, quiero que pongan mucha atención. Por ahí ya les quedó esto habilitado. Voy a apagar mi luz por cuestiones de visibilidad. No salgo todo ciego de acá. Ustedes logran ver que aquí donde dice producto 2, les ha quedado esta lista, ¿sí? ¿Me van confirmando, por favor? Sí, ahí está.
Excelente, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, vamos a fijar lo que es la, ¿cómo les diría? Los posibles años. ¿Qué años tenemos disponibles acá? Desde el 2007 hasta el 2014, mil, ¿ok? Entonces, digamos que tenemos 2007, 2008, ¿hasta qué año les dije? Hasta 14. 2014, ¿verdad? Y eso es en todos los productos que tenemos, ¿ok? Yo estoy revisando aquí, ya tenemos 2007, el 2014 estamos bien, ¿ok? Muy bien. Ok. Entonces, vamos a seleccionar acá esto. Me lo puedo llevar a una nueva hoja que le vamos a llamar BD. Miren, lo voy a cortar y lo voy a pegar acá. ¿Sí? Ahí está. Años. Miren. Y también vamos a colocar los meses, miren. Hasta diciembre. ¿Ok? Sí. Muy bien. Pero si ustedes se fijan, por acá tenemos nosotros, si ustedes tienden a venir a ver las tablas del producto 1, 2 y 3, tienen una fecha, miren, el año y el mes están usando concatenar izquierda y derecha. Esta no la voy a explicar, esta creo que es bastante, lo suficientemente fácil de que ustedes la logren comprender por lo que vimos en el módulo de Excel básico e intermedio. Entonces, tenemos la función concatenar y luego tenemos izquierda, que estamos tomando enero, y luego derecha, donde estamos ocupando el año, ¿ok? Entonces, ustedes pueden revisar qué fecha está orientado utilizando esta función, ¿ok? Muy bien. Entonces, aquí en ¿cómo se llama? En selección, año final, vamos a invocar lo que en este caso sería esto, que le vamos a llamar años. Miren, ya me gustó utilizar esto de acá. Y esto se va a llamar meses. Miren. ¿Ok? Entonces, esta lista se va a llamar años y esta lista se va a llamar meses. Miren. Ahora, ¿cómo hacemos acá? Vamos a irnos a datos, validación. Aquí cambiamos de cualquier valor a lista y aquí ponemos el signo igual poniendo año. ¿Puse año o años? ¿Quién se recuerda? Bueno, le voy a poner años. Si está con error, me va a tirar un error. Miren, sí, porque no se encuentran. Entonces era años. Miren. Y vean, ya tengo los números desde el 2007 hasta el 2014, miren. Y ahora vamos con los meses. Lo mismo, miren. Validar cualquier valor, lista. Ponemos igual y aquí ponemos meses, miren. ¿Sí? ¿Se comprende lo que he hecho hasta el momento? Aquí solamente seleccionamos 2008, mayo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Todo bien. Ok. Gracias, Walter. ¿Los demás? Sí, todo bien. Sí, se Excelente. comprende. Gracias ahí. Muy bien. Vamos con la siguiente parte, ¿ok? Ya se va poniendo bueno esto. El encabezado producto 2, hay tres hojas. Correcto. Sí, mira. Producto 2, producto 1, producto 3, ¿sí?
Pero esto solamente es una lista. Pero, y hay tres hojas. Sí, aquí está, ¿ves? Producto 1, producto 2 y producto 3. Esto que dice aquí es el nombre de la hoja. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a hacer otro truquito por acá para ayudarnos con los años. Yo necesito, fíjense bien, que seleccionando el año acá, aquí me aparezcan los años de a partir de ese hacia atrás. ¿Cómo haría eso? ¿Cómo haríamos eso? ¿Alguna idea? Bueno, aquí voy, en el primero voy a poner que en A8, lo que yo ponga aquí se va a poner ahí. Miren, veamos si yo pongo 2009, ¿cómo hago para que aquí me aparezcan los años uno por detrás del otro? ¿Cómo lo harían ustedes? Menos uno. Ah, muy bien, miren. Esto, menos uno, miren. Luego aquí, esto, menos uno. Luego, esto, menos uno. Y por último, esto, menos uno, miren. Sí, es correcto. Ahora, si yo quito aquí el valor, me va a dar esto, miren. Sí. Entonces, solamente le vamos a poner aquí, sí, punto, error. ¿Se recuerdan de esto, verdad? Vamos a poner eso. Si no, solamente vamos a poner un espacio. Miren. O sea, no va a haber nada. Miren. Vamos a ver si nos lo hace. Aquí sería C menos 1. Vamos a ver por qué me lo está poniendo. Menos 1. Uno. Ah, ya entendí por qué. Pero bueno, C7. Vamos a ver. Si yo pongo nuevamente 2007, ah, no me funcionó, miren. Ah, es que C8. Hay que fijarla. C8 me lo está Ah, no, poniendo. no. Esto es A. Ajá. Es A9. A10. A11. Vamos a ver. Y borramos aquí. Ajá, pero no me. Si le ponemos 0. Siempre pone el menos uno, miren. Porque como que está tomando esto. El valor de del menos uno. Bueno, lo vamos a dejar ahorita así. Pero la idea es que el año que nosotros seleccionamos aquí aparezca aquí y hacia abajo uno menos. ¿Ok? Sí, eso es correcto. Ya. Pero igual, funciona de esta manera. Lo vamos a dejar ahorita así. ¿Sí? Ok, ahora vamos con lo siguiente. Miren. Sí. Bueno, una vez que ya tenemos esto, ahora vamos a ir a lo que sería nuestra primera parte de concatenar. Y vean bien lo que vamos a hacer. Ahora necesito, voy a fijar un año ahorita, 2010, miren, y voy a fijar un año, un mes, junio, por ejemplo. Entonces yo quiero que aquí me aparezca my, guión bajo, y los últimos dos dígitos del año. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a empezar escribiendo concatenar, miren, concatenar, ¿sí? Y vamos a decir izquierda. Lo primero que quiero es del mes mayo. Lo vamos a fijar. Miren. Y le vamos a decir que queremos las primeras tres letras. ¿Sí? Cerramos el izquierda y
abrimos otro espacio para concatenar. Luego vamos a poner un guión bajo, miren, ¿sí? Y otro punto y coma. Y ahora vamos a usar un derecha porque quiero los últimos números del año, los dos dígitos del año. Entonces pongo derecha. Vamos a poner el año. Lo vamos a fijar, vean. Y ahora le vamos a decir los últimos 2000. Y ahora cerramos el primer paréntesis y cerramos el paréntesis de concatenar. Y miren, ¿ven? ¿Sí? Y esto lo vamos a arrastrar, miren. Pero, ¿aquí cuál va a ser la diferencia? ¿Cómo tendría que ser acá? Ajá. El año que está a la par. El año que está justamente a la par. Entonces ya no es esto, ¿verdad? Entonces, miren lo que vamos a hacer aquí. Este año lo vamos a pasar como A7, creo que es. A7. Sí, pero miren esto. Le voy a quitar el signo de la fila, miren. Vamos a ver. Ah, perdón, A7 es A8. Hoy sí. Y ahora cuando arrastre, miren. ¿Ven? Ya se fijaron. Por eso le quité a este el signo de dólar. ¿Para qué? Para que cuando arrastre hacia abajo, ¿qué va a pasar? Se va a ir tomando el número. Este, por ejemplo, lo toma de A9, miren. Este de A10, este de A11 y este de A12, miren. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se ha comprendido esa parte? ¿Cómo le hicimos? Y ahorita viene lo más Sí. bonito. Y ahorita viene la parte más bonita, pero es la más fácil, ¿sí? Vamos a hacer la de la empresa, solo vamos a hacer la de empresa 1, ¿sí? Fíjense bien, por favor, y pónganme mucha atención porque es bastante como trabajosa esta y no se me vaya a confundir usted, ¿ok? Y es algo larguito, así que pónganme mucha atención, ¿ok? Primero vamos a generar una función de tipo índice, ¿ok? De tipo índice, ¿ok? Vamos a venir Buenas tardes, acá. superior. Le vamos a dar igual y le decimos índice, ¿ok? Pero dentro de índice le vamos a meter un indirecto, miren, ay, esto está mero fumado. Y luego le metemos un concatenar, miren, hasta ahí no se me han perdido. ¿Sí o no? No No. sé. Ok, excelente. Yo lo que no quiero es que se me vayan a perder. Ahora, vamos a irnos, piense bien, a B3. B3 es donde está el producto. Miren, en este caso estamos en la columna, en el producto 2. Miren. Y quiero que por favor pongan la atención a esto de concatenar acá. ¿Sí? Después de eso, lo vamos a fijar. Esto lo vamos a fijar. Miren. Van a poner un punto y coma y van a abrir comillas y van a poner este símbolo, miren. El signo de admiración de cierre. Y ahora vamos a poner el año, ¿sí? ¿Quién es el año acá? Perdón. Vamos a poner el valor de la tabla. Como las tablas de los tres productos son lo mismo, si ustedes se fijan, ¿sí? Acá estamos buscando desde C hasta G, miren. Entonces voy a dar un clic acá, miren. Y me voy a venir hasta acá. ¿Vean? ¿Sí? Y aquí voy a seguir en esta misma línea, miren, no se preocupen. Aquí lo que vamos a hacer es cerrar comillas. Ah, bueno, antes. Pongamos.
Vamos a borrarle lo que tienen el micrófono abierto, por favor. Vamos a borrarle esto de producto 1. ¿Por qué? Y este de numeral aquí. Porque esto está haciendo énfasis a este B3. Miren, lo vamos a borrar. Y esto lo vamos a seleccionar y le vamos a dar F4 para que quede fijado. ¿Sí? Y ahora sí podemos cerrar el paréntesis primero de concatenar y el de indirecto. Miren, ¿sí? Hasta ahí ya hicimos la primera parte de indirecto y concatenar. Esto es uno solo, miren. ¿Sí? Pero ahí solamente hemos logrado incorporar de índice la matriz, miren. ¿Sí? Este B3 lo que va a hacer es que si yo aquí tengo producto 1, me va a buscar los productos en producto 1. Ahorita como está en producto 2, me va a buscar de la hoja producto 2. Y si dijera producto 3, vendría a buscarlo a producto 3. Ponga mucha atención a esto. Ahora seguimos, miren. Ahora vamos a poner un punto y coma y volvemos con coincidir, miren. Vamos a escribir. Punto y coma ahora. Coincidir. Vamos a colocarlo en mayúscula. Perdón. Es que no cerramos aquí las comillas. Miren, después del 97, cerramos comillas. Y ahí sí cerramos los dos paréntesis. Miren, hoy sí podemos poner punto y coma. Hoy vamos con coincidir. Ahora vamos a usar a la celda B8 como nombre, ¿sí? Me voy a venir aquí, mire, le voy a dar clic y le voy a dar lo siguiente. Ojo, no necesito esta palabra de consulta acá porque ahí en la misma hoja estoy. Entonces, yo solamente me quiero quedar con B8, miren. Y le voy a poner un signo de dólar a este primero nada más. Porque la columna se va a mantener ahí. Luego, otro punto y coma. Vamos con otro indirecto, miren. ¿Sí? Aquí, en este indirecto, vamos a tener que volver a hacer algo similar a lo que hicimos hace un momento. Vamos a concatenar. ¿Y qué vamos a concatenar? Otra vez, lo de B3, miren, B3, pero recordemos que le vamos a quitar este de consulta porque estamos en la misma hoja y le vamos a poner F4 para que quede fija, miren, ¿sí? Volvemos a hacer lo mismo, comillas, el signo de admiración de cierre. Y hoy sí, hoy lo voy a escribir manual. Vamos a poner dólar C, dólar 1, ¿sí? Dos puntos. Es lo mismo que está aquí, miren. Lo voy a volver a copiar. Y lo voy a pegar acá. Miren. Es lo mismo. Cerramos dos veces el paréntesis. Ponemos un punto y coma y ponemos coincidencia exacta. Miren. ¿Sí? Y ustedes dirán, esto está algo como mero complicado, me van a decir. Quiero ver ahí. Parece michelada de funciones. Sí, correcto. No se preocupen. Que pasando esto, el río es más fácil. Ahora que ya llegamos ahí, vamos a poner el coincidir, pero para la, este era para la fila, ahora vamos para la columna, ¿sí? Estamos, entonces, ahora vamos a poner, fíjense bien, vamos a poner acá, permítanme, esta cosa se me ha ido. Aquí dice que le hace falta... ¿Qué parámetro le hace falta, dice? Espérame. Le voy a dar ahí. Ajá. Ella ya me lo corrigió, pero no es hasta ahí. ¿Ok?
Vaya, después de que hemos hecho eso, fíjense bien, vamos a poner el último concatenar. ¿Sí? Coincidir, perdón. Aquí me dio un error. Vamos a quitarle estos dos paréntesis y solo me voy a quedar con uno. Miren. Le vamos a poner punto y coma y le vamos a agregar el último coincidir. ¿Ven? El último coincidir es ahora con C7. ¿Quién es C7? C7. Perdón. Sí, C7. En este caso es el nombre de la empresa, miren, ¿sí? Pero le vamos a dejar la columna como movible y el número de la fila como inamovible, o sea, como una referencia mixta. Y ven, ahora le decimos que de acuerdo a la columna que nos dé, ¿sí? El producto dentro de la misma dirección que tiene acá con valor exacto cero. Ya les voy a enseñar toda la función en este sitio. Acá, si yo le doy Enter, ahorita ya me dio un error. Vamos a ver. Vamos a poner 2007, por ejemplo. Vean que ya cambió 2007. Y le vamos a poner mayo. ¿Sí? En este caso no hay ningún problema. La función está dándonos los resultados que esperamos. Permítanme. Vean que esta función me va a devolver supuestamente aquí en mayo, en la empresa, en el producto 2, vamos a ver, producto 2, ¿sí? En la empresa 1, en mayo del 2007, en mayo, vamos a buscar mayo 2007, 2590, miren, vean, sí nos está funcionando, ¿sí? Entonces, si yo arrastro hacia la derecha, vean, ya me da los valores de la búsqueda, ¿ven? Ya le puedo poner yo aquí signo de dólar para que vean ustedes que sí está funcionando. Ahora, ¿qué pasa si yo lo hago hacia abajo? Miren, me va a dar error, ¿ven? ¿Sí? Me va a dar error. Veamos por qué. ¿Sí? Porque en 2006. ¿Cuál es el último año que tenemos? 2000, 2007, miren. Entonces, por eso, de 2006 para abajo, no funciona. Miren. ¿Ven? Van a ver esto. Ahora, ¿qué tal si le pongo, por ejemplo, 2008? Miren. 2009. 2010. Y digamos hasta 2011. ¿Ven? Estos son los cuatro comparativos, pero esto es en mayo. Y si usted quiere junio, miren, los valores van a cambiar. Vaya, yo sé que ahorita la fórmula está mero como mero maníaca de hacerla, ¿sí? Les voy a dar la captura para que ustedes la puedan hacer, ¿ok? Estamos. Con solo quedarme en la primera captura, tomen esta captura, por favor. Con esa captura ustedes ya resolvieron el ejercicio. ¿Sí? Tomen la captura, por favor. Y veamos para terminar de intentar ahí comprender qué es lo que se ha hecho. ¿Sí? Recuérdense que la función índice, ¿verdad? Necesito una matriz, un número de fila y un número de columna. Con este primer indirecto que tenemos acá, ¿sí? Logramos encontrar lo que sería prácticamente en el índice, la matriz. Miren, luego con el otro coincidir, ¿sí?
encontramos el número de fila. Con el tercero encontrábamos prácticamente la matriz buscada y por último el tipo de coincidencia. ¿Ven? Usamos índice de forma dinámica. Miren, ¿sí? ¿Preguntas acá? Aquí, miren, estamos en producto 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque B3 se está llamando en estas tres ubicaciones también. ¿Ven? Todo es de producto 2. Aquí no hay nada que no tenga que ver con producto 2. Si yo quiero pasar a producto 3, solamente vengo y le doy clic a cambio, producto 3, ¿ven? Y todos los valores cambian. ¿Sí? Producto 1, todos los valores cambian. ¿Bien? ¿Para qué me podría servir esto? Para una, como decía al inicio del tema, una búsqueda dinámica. Digamos, imagínese que usted tenga tres empresas o la cantidad que sean, y usted quiere ir viendo los ingresos por mes en una línea de tiempo, porque esta es una línea de tiempo, ¿sí? Como lo dice Nancy, es una parte de una proyección porque estamos viendo, vaya, ¿cuánto se vendió en la empresa 1 en junio del 2011? Pero en 2010 se vendió más, aunque en 2009, 2008 y 2007 fueron menores, la venta máxima fue junio del 2010 en esta empresa. Pero si vamos a la empresa 2, ah, entonces esto es una cuestión para analizar, ¿sí? Vuelvo y le repito, solo necesitan esta función, miren, ya la tienen por ahí, ¿sí? Se la voy a mandar en imagen una última vez por acá. Con esa función ustedes ya tienen, ¿verdad? Para hacer el ejercicio completo. Esto les va a servir para arrastrar hacia abajo, miren, y arrastrar hacia la derecha. Está diseñado para eso, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta, chicos, con lo que hemos visto. Ojo, ojo, que aquí estamos usando índice, indirecto, concatenar y coincidir. Miren, las funciones del tema del día de hoy. ¿Bien? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Para agilizar, si tienen alguna duda, miren, aquí la función predominante es índice. ¿Miren? ¿Sí? Índice. ¿Ok? Entonces, el primer indirecto que aparece acá para la función índice me va a dar la matriz. Miren, eso me da la matriz. ¿Ven? ¿Sí? ¿Ok? Esto me da el número de la fila. Y esto, el resto, me da el número de la columna. Miren. ¿Sí? Y básicamente, como no le hemos puesto acá en índice, ¿verdad? Solamente es matriz, número de fila y número de columna. ¿Ok? ¿Ven? Aquí está bien separadito para que ustedes lo puedan entender. Si no lo quieren ver así, si lo quieren ver así como yo se los he dicho, hagan esto. Vénganse a índice y vénganse aquí abajo donde dice matriz. Todo eso que está ahí me define la matriz de búsqueda. ¿Sí? Luego, ¿cómo defino la fila? Con todo ese comando que está ahí, miren. Y la columna con todo el resto. ¿Sí? Para que ustedes se den cuenta de cómo es que está trabajando la función índice con las otras tres funciones de esta misma forma. Al final, miren, yo puedo venir aquí, puedo venir, por ejemplo, al 2007. En esto no se vaya a afligir, ya les dije por qué les da error, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el único año, el último año o el año más bajo que tenemos es 2007. No hay 2006, ni 5, ni 4, ni 2003. ¿Sí? Si usted pone, por ejemplo, 2014, miren, todas se van a llenar, ¿ven? Desde 2011 creo que se llenan todas. Ahí está, miren. ¿Sí? 2007 ya no, miren. 2010 ya no.
Pero desde 2011 hasta 2014 todas las celdas se tienen que llenar. ¿Ok? Ustedes me van a preguntar, profe, ¿y cuál es la tarea de este día? La tarea de este día es, son los el ejercicio que hicimos acá, este, ¿sí? Traten de hacer esto, por favor. ¿Sí? Que les quede bien bonito. Este es, esta va a ser la tarea, ¿ok? ¿Sí? Pero hagan el ejercicio este que les acabo de dar, ¿sí? Y lo suben allá en el Drive también. Oye, este sí lo van a subir. ¿Preguntas con la tarea? ¿Estamos bien? Hola. Sí, todo bien. Ok, excelente. Entonces, nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Y nos veríamos el día de mañana para continuar con lo que es el tema, ¿verdad? Diga, Johanna, por eso les pregunté que si tenían alguna duda. ¿Sí? Nancy. De mi parte voy a ver el video porque me da error la fórmula. En Ah, algo ok. me equivoqué. Sí, no, es que, vaya, yo por eso se las mandé ahí en imagen. Miren, se las mando en imagen para que la vayan haciendo, porque si se las mando en texto, ustedes solo van a copiar y pegar, ¿sí? Vayan haciéndola. Cópienla y péguenla por ahí cerca de Excel y la van viendo y la van digitando, ¿sí? Porque solamente así me va, ¿cómo sería la palabra? Me va a constar que ustedes lo hicieron, ¿verdad? Por eso les digo, ¿sí? Exacto. Si no, solamente de nada me sirve mandárselas en texto si usted solamente va a llegar a copiar y a pegar y ya estuvo. No, no es así la cosa. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Les deseo una feliz tarde y por favor, tratemos la manera de estar ahí atentos, estudiar y participar un poquitito más, ¿ok? Así que pasen feliz tarde y nos vemos el día de mañana. Ya tomé la captura. Ya tomé la captura de la asistencia. ¿O de qué, Joana? Ah, ok. Pasen feliz tarde, cuídense.